Desde la sede del gobierno provincial se transmitió la emisión del programa radial Aquí el Pueblo, correspondiente al mes de septiembre, con la conducción de las máximas autoridades cienfuegueras. Luego del paso de Ellen, fue importante abordar el tema actual del estado de los embalses de la provincia y su aprovechamiento. El periodo calendario hasta la fecha, hasta agosto, era bastante no crítico, pero sí alarmante por las pocas precipitaciones que se habían sucedido. El periodo húmedo, que en periodo húmedo le decía que es de mayo a octubre, pero hasta el cierre de agosto estaba un 76%. Los municipios con mejor cuantía en esos volúmenes, capacidades hídricas en la provincia eran Abreu y Aguada, y el menos favorecido, como le decía, el de Laja. Relacionado de las lluvias con las cuencas subterráneas, nosotros en la provincia tenemos siete acuíferos, de los que se mayoritariamente más del 75% de la provincia depende del agua subterránea y depende de esas lluvias que caen en cada una de ellas. En el caso de los embalses, hasta antes del evento estábamos un 57%, el mejor embalse de la provincia, y el más favorecido hasta ese momento era el Salto, un 90%, a pesar de que los volúmenes de agua no estaban donde nosotros esperábamos siempre de esa obra para otros eventos que se han sucedido de mayor cuantía. Solamente acotarle sobre el evento del ENE, la situación de las precipitaciones. Las precipitaciones en el evento en la provincia fue de 101 milímetros en el evento, llevó a que la mayoría de los municipios cumplieran ya sobre, el histórico para el segundo mes donde más llueve en la provincia, se cumpliera. Todas cumplen sus valores históricos y esto nos da el aliento de que podemos recuperarnos, lo cual lo podremos confirmar el día 5 con la observación de que pasen 10 días para las aguas subterráneas en específico. Entre otros puntos, se informó acerca de las acciones que se realizan en el territorio para mejorar el servicio de agua, especialmente en las zonas más complejas. Se hace una coordinación de los principales circuitos de agua, tanto de la ciudad como de los municipios, que se debe asegurar en un horario enmarcado, ¿no?, para que ellos después puedan seguir con sus rotaciones. Esto, en la medida del déficit energético que haya, en la medida se puede cumplir o no se puede cumplir, o se puede cumplir a 1% o se puede cumplir al 100%, o sencillamente, como pasó la semana anterior, no es posible asegurar nada. Pero sí aclarar que todos los días, porque muchas veces, un reclamo de la población es que no se ponen de acuerdo, y la reunión y sí se hace todos los días, eso no falla nunca. Y en ese momento siempre salimos de ahí con un acuerdo. O se va a proteger hasta aquí, se va a proteger hasta acá. Lo que pasa es que cuando las cosas empiezan, el día empieza a cambiar y el país el déficit empieza a aumentar, es imposible. Entonces, lo que usted programó a las 9 de la mañana no tiene nada que ver con el déficit que tenía a las 9 de la mañana con el que vas a tener a las 5 de la tarde. Entonces, a esa hora empieza, a lo que había protegido, hay que desprotegerlo para poder entrar en aseguramiento de otros lugares. En el caso de las cabeceras municipales, todas las cabeceras municipales están diseñadas con entre 20 y 24 horas de bombeo, para que con los equipos de bombeo que tienen instalados, según la capacidad de bombeo que tengan, sean capaces de satisfacer la demanda de la población. Eso está una cosa parejada a la otra. Esto todos sabemos porque todos vivimos aquí en Cienfuegos, ¿no?, y muchos somos vecinos de los acueductos, vivimos en un circuito. Esto sabemos que no es posible lograrlo con la situación que hay. Hoy los bomberos están trabajando apenas 10 horas. Desde el partido provincial y desde el gobierno se ha establecido un sistema de trabajo para controlar y fiscalizar el trabajo de los recursos hidráulicos en la provincia nuestra. Específicamente dentro de nuestra área de coordinación, cada martes en el horario de la tarde realizamos la reunión de chequeo al proceso inversionista y de mantenimiento de los recursos hidráulicos. Y consideramos, bueno, que es un proceso inversionista bastante amplio, bastante ambicioso, que se está realizando en la provincia de Cienfuegos. Y nosotros desde aquí queremos reconocer al presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos por el apoyo que está dando a la provincia. Es decir, se ha aprobado un financiamiento bastante valioso y bastante valioso a la provincia, y se están ejecutando en estos momentos un grupo de inversiones que van a dar solución a un grupo de problemáticas que oímos en la primera intervención que realizó nuestro pueblo sobre las críticas, sobre
el tema que se está abordando en el día de hoy. En el programa se resaltó el quehacer de la empresa de mantenimiento y construcción para mejorar las deterioradas redes hidrosanitarias en varios lugares del territorio. Melissa Marichal, NotiSur.